También tenéis, esta es la tercera entrevista que hicimos, una entrevista a Jofra, que es el brew, bueno, digamos el brew ambassador de Edge Brewing, ¿no? Del cual aprendimos mucho, porque él antes tenía el Black Lion. Seguramente los que sois de Barcelona o los que habéis venido a Barcelona a hacer turismo cervecero, lo conoceréis porque es un tío que sabe muchísimo y ya os digo que en el Black Lion pues era un santuario donde aprender, ¿no? Desde aquí pues mandaros un saludo a todos, yo creo que con estas noticias que hemos dado hoy pues queda un podcast chulo, un podcast entretenido, un poco diferente a los que veníamos haciendo hasta hoy, pero bueno. La baja de Alfred se nota, así que disculpad, pero bueno, el tema, podéis seguir votando en la lista. Esta semana estoy muy pesado, ya que estoy solo, estoy aprovechando para ser pesadísimo con este tema. Votad en la lista del top 25, ¿vale? Es muy sencillo, es poner vuestro correo electrónico, hacer tres pasitos y tenéis contestada la lista. La página web nuestra está súper en camino, ya está la cosa cogiendo color. Estamos hablando con distribuidores, con marcas de cerveza, estamos acabando de perfilar todo para poder empezar a vender nuestras cajas de The Brewer Factory, que seguramente os gustarán. Y bueno, me gustaría despediros de vosotros con algo que ya sabéis que es así, que es un estilo de vida, y es que con cerveza no hay tristeza. Hasta mañana, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos y, por qué no, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos.